Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. De esta manera estamos dando inicio a una nueva ronda informativa aquí en la pantalla de Chacra Televisión. 19 grados 3 décimas la temperatura en estos momentos, con el cielo que se encuentra ligeramente nublado. Pero en un ratito vamos a estar hablando de cómo va a continuar el tiempo para lo que resta de la jornada. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de este día. En Córdoba, la lluvia revirtió el panorama y mejora la expectativa de producción de trigo. Córdoba atravesó 5 meses sin lluvias y las precipitaciones que se esperaban en el mes de septiembre llegaron en octubre. Este panorama climático condicionó la campaña de trigo en la provincia. En el inicio de la campaña gruesa cayó la confianza del productor. El índice AG Barometer Austral mostró una caída del 5% en disminuciones, tanto en el índice de condiciones presentes, que cae en un 1%, como en el de expectativas futuras, donde se da una mayor caída del 6%. El comercio mundial de carne vacuna registraría este año el aumento más grande desde el año 2013. El reciente informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos corrige por cuarta vez consecutiva a la alza sus estimaciones sobre las exportaciones mundiales de carne vacuna para 2024, que ahora proyecta en 12,9 millones de toneladas, unas 900.000 toneladas más que el año 2023. Muy bien, es el momento ahora de hablar del tiempo que nos depara para las próximas horas con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos está anticipando que en la tarde de hoy vamos a tener 26 grados centígrados, es lo que nos está por lo menos indicando el servicio meteorológico, con el cielo que estará mayormente nublado. 19 grados, que es la temperatura que ya estamos tocando, 19.3 la actual, con cielo parcialmente nublado. Así se irá cubriendo de nubes en el transcurso del mediodía hacia la tarde y el cielo se pondrá mayormente nublado. Cerraremos la jornada con 20 grados de temperatura. Pero la pregunta es, ¿cómo van a estar los días seguideros aquí en la ciudad de Buenos Aires? Y allí estamos observando que el día jueves tendremos 17 grados de mínima, 24 la máxima, con el cielo parcialmente nublado. Y el día viernes temperaturas que no se irán prácticamente modificando, entre los 17 y los 22 grados, con el cielo que estará algo nublado. No se avizoran lluvias, por lo menos, para el resto de esta semana. Así que tiempo primaveral en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, y hablando del tiempo, vamos a hablar de las lluvias que finalmente llegaron a la provincia de Córdoba. Y Córdoba finalmente terminó revirtiendo el panorama y mejora de esta manera la expectativa de producción de trigo. Recordemos que Córdoba atravesó 5 meses sin lluvias y las precipitaciones que se esperaban en septiembre llegaron en octubre. Este panorama climático condicionó la campaña de trigo en la provincia. Según la última estimación de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la producción llegaría a las 2.039.600 toneladas. El número implica un 33% más que en la campaña anterior, pero un 22% menos que el promedio histórico. A semanas de la cosecha, los rindes estimados son heterogéneos, mientras que algunos lotes superarán los 40 quintales por hectárea,
Otros apenas si arañarán los 15 quintales por hectárea. Según la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba, el rinde promedio en la provincia se ubica en torno a las 20,8 quintales por hectárea, un 4% más que en la campaña 23-24, pero con un 19% menos que el promedio histórico. Por otro lado, la bolsa estimó 980.000 hectáreas cosechables, 29% más que el año pasado y un 3% más que el promedio. El avance de la cosecha es del 1%. Llegaron entonces finalmente las lluvias a la provincia de Córdoba, mejoró el ánimo, mejoró el panorama y de esta manera también mejora la expectativa de producción de trigo. Muy bien, vamos a cambiar de tema y nos vamos a la provincia de Santa Fe, porque allí una refinería de San Lorenzo busca transformarse en productora de combustibles para aviones. Bueno, estamos muy entusiasmados, presentamos un proyecto de ley desde Bloque Socialista para poder reconvertir esto que fue un orgullo de la provincia del país, la refinería San Lorenzo, que llegó a emplear a más de 12.000 trabajadores en su momento, que hace 6 años que está completamente abandonada y que creemos que es hora de involucrarla con un proyecto de futuro. Estamos impulsando que capitales nacionales e internacionales del sector privado puedan apostar por nuestra provincia y que en esta refinería se desarrolle una biorefinería, que desarrolle biocombustibles específicamente para un sector que ya lo está demandando a nivel internacional y que es de futuro, que tiene que ver con el biocombustible específicamente para aviones. El proyecto de ley lo que busca es darle un marco jurídico, declarar la actividad de interés público, generar las condiciones para que YPF nos posibilite a los santafesinos poner en marcha esta planta. Este tipo de proyectos son a largo plazo, por eso la necesidad de una ley, para darle seguridad jurídica, para dar condiciones estables más allá de los gobiernos de turno. Y necesitamos que sea este lugar. Es un predio formidable, que tiene hasta puerto propio, que tiene capacidad instalada, que hay una historia en toda esta región de trabajadores involucrados con la temática, que tenemos un sector de los biocombustibles en Santa Fe absolutamente dinámico. Necesitamos conjugar lo mejor de lo privado con lo mejor de lo público para poner proyectos de inversión en marcha que el mundo está reclamando. Por eso el proyecto de ley, por eso trabajar junto con el gobierno provincial de Maxi Puyaro en esta tarea y por eso también pedirle a YPF, que es una empresa nacional de la cual estamos orgullosos, que todos los argentinos hicimos un gran esfuerzo para poder estatizarla, bueno, que haya una mirada federal y que nos permita pensar a los santafesinos de qué manera diseñamos un futuro con prosperidad, con empresas con tecnología de punta y con empleos de calidad. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Te cuento que estuvimos hablando con Gabriel Richiger de Maquinarias Richiger, donde hablamos de este año complejo que tuvo el sector. Pero, por otro lado, Gabriel nos anticipa que ya hay inversiones para lo que será el 2025. Este 2024 viene bien, yo digo que viene bien. Los principios del año fueron mejores, fueron al momento de la cosecha. Nosotros somos post cosecha, nuestro producto se vende post cosecha. Y fueron la temporada de la cosecha fue buena, la demanda fue buena de máquinas, y nosotros lanzamos hace 5 años un modelo de máquina que es una embolsadora de forraje, que tiene un motor incorporado, que completamos nuestra línea de equipos para llenado de silo bolsa. Entonces, esta campaña tuvimos una muy buena venta de ese producto y el cliente está reafirmando nuestro producto por la demanda que hemos tenido. Entonces, consideramos que este año
por lo nuevos que somos en este rubro del forraje, nos ha ido muy bien. En los otros rubros, como puede ser grano entero, como puede ser grano quebrado húmedo, en todos esos siempre tenemos un estándar y un nivel importante de ventas que siempre lo vamos manteniendo y tenemos nuestro clientela. Con extractoras también que tenemos un liderazgo importante con ese producto. Pero la forrajera y el carro forrajero que abastece a las embutidoras, tuvimos una demanda importante porque con la aparición, complementado con la aparición de créditos bancarios, porque son máquinas de un monto más o menos importante, la aparición de créditos bancarios que ayudaron a la venta. Gabriel, quería saber cómo describiría lo que es la presencia de la marca en el país. La marca nosotros tenemos, esto es una marca de 65 años en el mercado. Nosotros tenemos una identificación que hace 25 años que nos dedicamos al silo bolsa. Es decir, nuestro producto está relacionado con el silo bolsa, pero siempre trabajamos con un criterio de preparar alimento para el ganado. Entonces, la continuidad, no somos una fábrica que por ahí es negocio hacer sembradora de siembra directa o rastra y vamos para cualquier lado. Siempre nos dedicamos a una especialización y tenemos una calidad, un prestigio, una marca que tiene una trayectoria en el tema de acompañamiento al cliente, en el tema de acompañamiento de postventa, en calidad de producto, en responsabilidad de seguimiento del producto, que eso hace cuando lanzás un nuevo producto, la gente lo acepte porque por detrás va un criterio. Teniendo en cuenta cuál es el catálogo actual de la marca, ¿cuál cree que es el producto estrella de este 2024? Y producto estrella, nosotros tenemos productos que tienen un grado de tiempo, que son lo que, es decir, nosotros vendemos muchísimas extractoras, nosotros hacemos extractoras de silo bolsa, que con el auge del silo bolsa para el guardado de grano seco, fue un boom, es decir, nosotros hemos vendido cantidad de extractoras. Y después, en segundo plano vienen las embutidoras quebradoras. Yo te nombro los rubros. ¿Por qué? Porque después en cada rubro hay distintos modelos. Es decir, yo nombro quebradoras, después hay quebradoras embolsadoras que son, te pongo más en tema, es decir, hoy el ganadero convierte su grano en carne. Y que de qué manera cosecha el grano, lo quiebra húmedo y lo guarda en el silo bolsa. Entonces se consume en el mismo lugar de producción. Evitamos flete, un montón de cosas. Bueno, eso fue algo que fue creciendo y hoy por hoy se van adoptándolo. Es decir, nosotros tenemos, no todos son estrellas, sino son todos estrellas importantes para nosotros. Es decir, no hay una estrella que se destaque, sino todos van en distintos periodos de tiempo, en distintas épocas del año. Es decir, en cada periodo de tiempo nosotros vamos fabricando todo este tipo de máquinas. A su vez, que tenemos que preparar, porque pues, nosotros es una empresa que tiene una exportación importante. Entonces, mercados en contratiempo, es decir, exportamos a Estados Unidos, importamos a Australia, exportamos a países del este. Es decir, estos son en contraestación de lo que nosotros trabajamos. Entonces, también nos obliga a tener producción preparada para la exportación. Porque cuando vos tenés un 30 o 35% de tu producción que se exporta, también tiene que estar bien planificado el proceso productivo para tener de producto. ¿Por qué? Porque vos mandar un barco a Australia, estamos hablando de entre 60 y 90 días de barco. Entonces, tiene que llegar en tiempo y forma a la fecha que vos lo vas a usar al producto, a la máquina. Entonces, Estados Unidos estamos hablando de 45, 50 días de barco y camión a llegar al centro de Estados Unidos.
Quería preguntarle también desde el lado más del comercio, ¿con qué convenios son los que trabajan? Nosotros somos flexibles a todos los bancos y si no los tenemos el convenio por ser un banco que no es habitual, nos alineamos y nos ponemos para que el convenio podamos alinearnos y cumplir con la exigencia del convenio. Es decir, hoy por hoy, uno de los bancos que más tiene dinamismo es Banco Nación. Pero bueno, eso fluctúa, eso va variando. Hoy no hay tasas que sean seductoras para la inversión. Yo creo que tuvimos en los meses anteriores, como yo te dije, en los meses de junio y julio, tuvimos tasas muy buenas y bueno, ahora por vaivenes han desaparecido. Yo creo que, llegado el caso, evolucionando el país, volveremos a retomar a tener tasas que sean pagables por la producción y por la gente que compre las máquinas. Gabriel, por último, quería preguntarle cuáles son las expectativas y objetivos que tiene Richiger para el 2025. Objetivos, tenemos algunos planes de inversión, tenemos una consolidación de sistema de gestión que estamos llevando adelante, digitalización de toda la empresa con un programa sumamente moderno y que nos va a hacer mucho más eficiente puertas adentro. Y otro objetivo es seguir conquistando nuevos mercados del exterior para llevar nuestro producto a otros mercados del exterior. Y consolidando lo que te dije antes, la máquina de forraje que queremos tener un papel protagónico en este rubro, porque consideramos que va a seguir creciendo y nuestro producto está acorde a las necesidades de este tipo de clientes. Deseamos éxitos y desde ya muchísimas gracias por estar con nosotros en Chacra TV. Bueno, muchas gracias. Gracias por el tiempo que nos han dedicado. Hasta luego. Muy bien, es el momento ahora de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros, enseguida regresamos con más información. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. FADESI, especialistas en fabricación e instalación de plantas de silos. Líderes en silos autoconsumo para ganado. Más de 4 décadas al servicio del campo. Somos tu aliado en acopio de cereal y producción ganadera. FADESI SRL. Armstrong. Santa Fe. In everything I want to see you. Nueva Amarok, fuerza que nació para el campo. Volkswagen. Yeah.
su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richiger. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. Omar Martin, más de 25 años de reconocida presencia en el mercado, fabricando palas hidráulicas, retroexcavadoras y una amplia gama de productos. Marcos Juárez, Córdoba. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierbas serranas con cedrón, incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. ¿Pensaste en fumigadoras? ¿Pensaste en Golondrin? Pulverizadoras autopropulsadas, nuevos modelos, nueva tecnología, la robustez de siempre. Modelo GTI, 3.500 litros de capacidad, hasta 36 metros de ancho de labor. Nuevo modelo La Lucía, serie G2721, la más económica del mercado. Golondrin, somos simplemente eficientes. Más de 49 años junto al campo argentino. DirecTV llega a todas partes, a la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña, porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos, nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contrata ahora llamando al 0800-333-4732. Mixers Mainero. Máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Y ahora, el nuevo mixer vertical 2518 de 14 metros cúbicos y el nuevo mixer horizontal 2961 de 16 metros cúbicos. Hable hoy con su concesionario Mainero. En la Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo. Con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Imaginamos futuro. Trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Con innovación constante y tecnología de avanzada. Hoy, el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión con 19 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, con el cielo que se encuentra parcialmente nublado, y atención porque la temperatura estará trepando en el día de hoy hasta los 24 grados. Pero atención
porque vamos a seguir hablando del tiempo y en este caso información que le importa a todos los productores es saber la cantidad de lluvias que vamos a tener en los próximos días, la humedad en los suelos, bueno, todo eso en este reporte de Agroclip. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda, seguros. Lo primero, sos vos. Contamos hoy con el pronóstico trimestral, octubre, noviembre, diciembre del 2024, en cuanto a precipitaciones y temperaturas. Y no ha variado significativamente en cuanto a lo que se venía evaluando que podía pasar, que es que seguimos por debajo del promedio histórico y si eso se complementa con el fenómeno del Niño, se está dando una situación de Niña, o sea, estamos en octubre, en el mes de noviembre va a ser un pico de déficit hídrico. Esto no quiere decir que no va a llover, yo siempre remarco esto, porque el hecho de que haya Niña, o sea, el hecho de que haya valores por debajo del promedio histórico, no significa que no llueva. Lo que sí estamos notando, como siempre, una variación importante en el norte santafesino, en lo que valores pluviométricos que se están dando, por supuesto, son menores y a veces nulos en el sector oeste, en el departamento 9 de julio, para lo cual esta situación hay que tenerla muy en cuenta en el aprovechamiento de los recursos naturales. Nosotros especialmente en el tema de recursos hídricos, siempre tratamos de inculcar, digamos, de que el manejo eficiente de los recursos hídricos dependiendo de los ambientes es el rumbo a seguir, porque no es lo mismo estar en el domo occidental, no es lo mismo estar en la depresión central, en la cuña boscosa o en el domo oriental o en zona de isla. Eso es una realidad, pero sí que hay que tenerlo muy en cuenta porque los pronósticos avecinan que seguiremos hasta fin de año con una relevancia en lo que es a promedios por debajo de los promedios históricos, pero se vislumbra, digamos, para el año 2025 una posibilidad de que se revierta esa situación. Muy bien, y de esta manera le ponemos punto final a esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión.